Don't you die on me, damn it! BB's dropping! Intubate, now! Cardiac arrest, he's in BFib! Clear! No response. Hit him again. Clear! How's he doing? Well, he's stabilized, but it took too long. He's in a coma. What about him? Yeah, took some shrapnel to the head. Muy buenas chicos, espero que estén bastante bien, yo soy CCV. Me acabo de pasar el Metal Gear Solid 5 y he sentido la necesidad de subir este vídeo, de hacer este vídeo, porque he visto que hay mucha gente en internet, fans, seguidores de la saga de Metal Gear, que no están contentos con el final, con el verdadero final, digamos, porque realmente sí es el verdadero final. He sentido la necesidad de hacer este vídeo explicando y dando mi opinión personal, obviamente explicando, insisto, explicando el final, el por qué acaba así y qué es realmente, qué es lo que significa realmente el final de este juego. Así que, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a ver el vídeo. ¡Dentro! This way, boss. Hurry. Use that bike. It's tuned up and ready to go. I'll handle the rest. Here. That's your name as of today. Best change your face, too. This one, he'll take your place. From here on, he's Snake. He believes it too. My very own Phantom, huh? Boss, the whole world wants your head. Don't worry, he can handle it. Move now, quickly. Aren't you forgetting something? We'll meet again. Right. Thank you.
Bueno, así que ya lo habéis visto. Realmente Snake, bueno, pues el legendario soldado Snake, al final parece ser que tampoco era para tanto, que tampoco es un héroe y que parece ser, bueno, pues en vez de enfrentar los problemas, coge y huye de los problemas. Así que nos hemos llevado, pues, como he visto unos vídeos en YouTube, un chaval decía, una patada de realidad en toda la cara, porque al final resulta que, pues, no, vaya, al final Solid, bueno, Snake no era, porque de hecho este personaje es Solid Snake. Os adelanto también que el chaval que sale en el juego, Eli, hay una secuencia de vídeo que solamente aparece en la edición especial si te la compras. Sabemos que el pequeño Eli, el chico rubios, es Liquid Snake. Este personaje que tenemos enfrente es Solid Snake, que por cierto, en el helicóptero del Ground Zeroes, que es el juego que sacaron pues antes de este, de la demo de unos cuantos minutos, o quizás horas, depende de lo que te llevase, como podemos ver, había un personaje que era el médico, que era el personaje que sacó la bomba del estómago de Chico. O era Paz, creo, no me acuerdo, creo que era Chico. El caso es que le sacó la bomba, y el que le sacó la bomba del estómago fue el médico, que por cierto también se interpuso entre la explosión y Big Boss, que el que está detrás es el Big Boss real, y él el que se llevó pues todos los fragmentos y la metralla que se le clavó pues en la cara. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, pues para que Snake huyese de la gente que le quería matar, pues tuvo que fingir su muerte, digamos, se engañó a la muerte creando un Big Boss idéntico. Muchos de vosotros, mucha gente, pues dice, hostia, pues vaya juego, no me gusta para nada el final, no me gusta el hecho de, pues lo que ha hecho Kojima, y vale, estoy de acuerdo con que la gente opine, esté opinando eso, pero yo creo que hay que mirarlo desde otro trasfondo. Creo que la historia está bastante explicada, está muy bien explicada la historia, solamente tenemos que prestar atención pues a todos los detalles que se nos presenta, y por supuesto pues este juego no es una continuación del 4, ni mucho menos, que hay gente que piensa que es eso, y realmente pues es como la historia, un eslabón perdido de la cadena de la saga, por decirlo de alguna manera. Como vosotros sabéis, bueno, pues Liquid es Snake, y luego está Solid Snake, que ese es el que tenemos enfrente, y al final os cuento que, bueno, que Big Boss acaba muriendo en el Metal Gear Solid 4, que ese es como si fuera pues el último Metal Gear. Así que bueno, realmente nos ha puesto Hideo Kojima, la verdad es que nos ha puesto de una forma magistral en el puesto de Big Boss. Realmente pues es, te llevas una patada en toda la cara cuando sabes que llegas al final del juego y te das cuenta de que realmente pues no has estado manejando al real Big Boss, sino que has estado manejando pues a un avatar, ¿no? Que has pagado un dinero para jugar al juego y luego pues resulta que has jugado pues a un juego en el cual no llevas al personaje que tú esperabas. Bueno, pero yo creo que eso es lo de menos, porque pese a todo, a mí en lo personal, os cuento ya mi experiencia propia, creo que Hideo Kojima nos ha puesto en un papel, al menos ya lo insisto, a mí, en un papel muy especial, en el sentido de que creo por un momento, a lo largo de lo que he jugado este juego, porque he invertido muchísimas horas, por un momento me he sentido como el Big Boss, de verdad. Aquí podemos ver Operación Intruso. Y pues a Solid Snake la verdad es que no le hace muchísima gracia. Y ahora lo vamos a ver en una secuencia final en la que habla pues Solid Snake con Ocelot. Y vemos como que pues como que se cabrea. Aquí vemos que se cabrea por el hecho, pues por lo que ha pasado, ¿no? Porque al fin y al cabo, él era un tío normal y corriente, era una persona, pero que al final tuvo que asumir el papel pues de Snake, convertirse en la leyenda, entre comillas, porque como hemos visto, pues el verdadero ha huido de sus problemas. Solid Snake se cabrea, pega un puñetazo al cristal y es el final pues del juego. Ahora os cuento, aparece una secuencia de vídeo en la cual pues Ocelot habla con Solid Snake y a continuación vais a ver qué es lo que sigue. Así que chicos, espero que os haya ayudado. Dentro vídeo. What is it? The real Big Boss is working separately from us to create his new nation. New nation? A military nation above and apart from all. The true Outer Heaven. Something created to maintain world balance, independent of the struggles for supremacy, for personal profit, the cycles of revenge between countries. It'll be an army, all right, but more. Big Boss is building a nation. But until it's complete, we support the other Big Boss,
The Phantom carries on his legend, his meme. That is Big Boss's plan. So that's the way it is. 9 years ago, I thought everything had been taken from me. But now I really have lost it all. The boss, and the future we were building together. One day, the age of Big Boss's sons will arrive. They'll likely want to settle the score with him. We have to shape that age. We'll each have roles to play. Building the foundation for a revolution led by both Big Bosses, the True One and the Phantom. No. Big Boss can go to hell. I'll make the Phantom and his son stronger to send him there. For that, I'll keep playing my role. You know, sooner or later, there'll be only one boss. There's only room for one boss. His sons are fated to face each other someday, too. If the day ever comes that you go back to Cypher, I'll aid the other son. And then you and I will be enemies, too. One of us will have to kill the other. Fine by me. I'll be ready for the new age. Until then, we'd better get used to coexisting.